Tarde, del segundo libro del Quijote, el capítulo 53, del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. Dice así: y en tanto que estas razones iba diciendo, iba a sí mismo enalbardando el asno, sin que nadie nada le dijese. Enalbardado pues el rucio, con gran pena y pesar subió sobre él, y encaminando sus palabras y razones al mayordomo, al secretario, al maestresala y a Pedro Recio el doctor, y a otros muchos que allí presentes estaban, dijo: abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar mi vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieren acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensalmentar las viñas, que de dar leyes, ni de defender provincias ni reinos. Bien se está a San Pedro en Roma. Quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio para el que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Mas quiero hartarme de gazpachos, que está sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre. Y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano. Abrigarme con un zamarro de dos pelos en el invierno en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme con martas cebollinas. Vuestras mercedes queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Y apártense, déjenme ir, que me voy a abismar, que creo que tengo brumadas todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí. Muchas gracias.